¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde la colonia Las Flores, acá en la mera capital de las semitas, en el departamento de Morazán, San Francisco Gotera, y hoy estamos celebrando el Día del Niño. ¡Un grito, niño! ¡Un grito, niño! ¡Que se oiga! ¡Otro grito! Ya, suave. Así que amigos, amigas, mi gente hermosa, como siempre, pues, un gran abrazo, un fuerte saludo desde la capital de las semitas en el departamento de Morazán, acá en San Francisco Gotera, específicamente la colonia Morazán, como siempre, pues, dándole un tiempito a Dios, agradecidos eternamente, infinitamente con nuestro Dios Todopoderoso por un nuevo día que nos da, y gracias por nuestros niños, por nuestras niñas. Hoy celebramos el Día Internacional del Niño y un amigo, una familia, en una forma anónima, no se quiso quedar atrás y me dijo, mira Bravo, me dijo humildemente, pero vamos a colaborar para que esos niños puedan comerse un su pastelito, puedan comerse un su pancito, puedan reventar una piñata. Así que un fuerte abrazo a la familia Romero, especialmente a Yasmín y Kimberly, ese nombre es Kimberly y Yasmín. Gracias a Kimberly y Yasmín allá en San Francisco, California. Démosle un aplauso a Kimberly y Yasmín. Un aplauso. Gracias al gentil patrocinio de esta familia, pues hoy estos niños van a comer pastel, hoy estos niños van a reventar piñata, hoy estos niños van a comerse un pancito. Así que así es nuestra gente, infinitamente agradecido, ahí con la familia Romero, ahí pueden ver un bello pastel bien decorado, mire. Así es nuestra gente, así que muchas bendiciones ahí a Kimberly y a Yasmín, por hacer posible que estos niños pues hoy se van a comer un pancito con pollo, hoy se van a echar un buen fresquito de tamarindo saludable. Y gracias aquí en nombre de la guardería aquí de la colonia Las Flores, pues les agradecemos infinitamente a Yasmín y a Kimberly por hacer posible pues que estos niños, este ya no es niño, este ya parece que ya está viejo. asombró. Así que gracias pues a cada uno de ustedes, amigos ahí en la distancia que nos ven, como siempre pues enviándoles un saludo fraterno acá de San Francisco Gotera, y esto es lo que hacemos, es para esto nos han encomendado y nosotros con gusto. Así que sin mayor preámbulo pues vamos a empezar a repartirle ahí los pancitos, los ricos panes de barra, panes con pollo, para que nuestros niños coman un pancito. Así que muchas felicidades a mis niños, a mis niñas que este día están cumpliendo ese enorme esfuerzo, están cumpliendo ese sueño de celebrar el Día del Niño. Así que muchas bendiciones a los niños, a las niñas de nuestro país. Que Dios bendiga a nuestros niños, que Dios bendiga a nuestras niñas, que Dios bendiga a nuestra patria, a nuestros amigos, amigas que hacen posible este tipo de eventos. Muchísimas gracias ahí a Kimberly, a Yasmín, ahí en San Francisco, California, por hacer posible que estos niños hoy se van a comer un rico pan con pollo, hoy se van a comer una soda. Así que amablemente agradecidos, eternamente agradecidos ahí con esta familia que ha hecho posible pues que nuestros niños, nuestras niñas de acá de la comunidad de la colonia Las Flores puedan tener este día un rico, delicioso, saludable pancito con pollo. Así que muchas bendiciones a ustedes, mi gente, también que en la distancia nos ven. Gracias a cada uno de ustedes que siempre nos están sintonizando, que siempre están pendientes de lo que sucede acá en San Francisco Gotera. Muy amable definitivamente a ustedes, amigos y amigas, por hacer posible que estos niños tengan un pancito, que estos niños se van a divertir el día de ahora pues reventando esa piñata. Así que muchísimas gracias mi gente. Gracias ahí a Kimberly, a Yasmín Romero, de ahí de San Francisco, California.
eternamente agradecido aquí en nombre de los niños, como siempre, porque de esa manera sabemos el sacrificio que ustedes hacen, muy amable, definitivamente agradecido con Dios y con cada uno de ustedes que están pues patrocinando este bonito gesto, esta solidaridad con nuestra gente. Agradecidos enormemente ahí con cada uno de ustedes por hacer posible que nuestros niños pues tengan este día pues un día singular, un día particular. Así que saludes Ari Benítez, buenos días señor embajador, gracias por darles un poco de su sagrado tiempo, gracias ahí a nuestros amigos pues allá a los Estados Unidos, que son ustedes los verdaderos héroes, son ustedes los que realmente hacen estas bendiciones pues, y aquí únicamente pues nosotros como una labor que nos han dado, de eso se trata. Así que muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigos, amigas ahí, Alex Mena, dentro de los que están conectados ahí, el gran tigrón. Así que muchas bendiciones ahí a Mercy Luna, a José Abel Pineda, a Mari López, a Claribel, Clavel Rojo, a los que logramos visualizar, Yanira Maya, Carmen Flores de Guzmán, Mila Velázquez. Recuerden también que de acá nos vamos a trasladar al kinder nacional, allá Parvularia Nacional, donde también se les va a estar repartiendo pancitos de barra a nuestros niños, a nuestras niñas. Así que gracias a nuestro Dios Todopoderoso por este nuevo mes, como siempre pues nos vamos a encomendar para que Dios Todopoderoso nos guarde, nos cuide, nos proteja, para que Dios sane a nuestros enfermos, a nuestras enfermas, para que Dios haga la obra en cada uno de mis amigos, amigas que en este momento están pasando una enfermedad, que están en sus casas, que están en un hospital, para que Dios haga la obra, que Dios pueda sanar estos cuerpos ahí, a mi queridísimo, a nuestro joven Roberto Aldair, que Dios va a hacer la obra, que Dios va a hacer el milagro en su vida, a mi querido Maudiel Márquez, a mi querido Arvin Martínez, a Toronto, Canadá, que Dios va a hacer la obra, a mi Targueta, a mi tía Tina, a mi tío Noldo, a mi querida Gloria. Dios tiene el control de todos, ánimo mi gente, ánimo, estamos con ustedes, a esas familias que en estos momentos pues están cuidando de un ser amado, de un ser querido, estamos con ustedes, estamos compartiendo su angustia, su dolor, y Dios les va a dar fuerzas para seguir adelante. Así que Irma Urbina, Auner Ventura, Verónica Romero, Vázquez Julio, ¿qué pasó mi Julito? ¿Cómo estás mi tigrón? Un fuerte abrazo a ustedes, a ahí que siempre están en la distancia, Mila Velázquez, Nairobi Cerón, Vero Argueta, un fuerte abrazo, amigos, amigas, a cada uno de ustedes que siempre pues están ahí pendientes de las cosas bonitas que suceden en nuestro querido Gotera. Así que muchísimas gracias. En el nombre pues de esta comunidad, en el nombre de estos niños por hacerles posible este bonito festejo en este día, que Dios Todopoderoso se los multiplique, se los triplique en salud, en trabajo, en prosperidad y en todas las áreas de su vida. Así que a Jasmine y a Kimberly, muchas bendiciones, Romero ahí en San Francisco, California, por poder patrocinar estos bonitos eventos. ¡Tan ricos los panes! ¿Quieren otro? No, ya no. Este gordito, tráiganmele unos 10 más, jodido. ¿Cuánto crees que te comes? Te echarás unos 2 más. Uno más. Está uno más, dile, uno más. ¿Y usted? ¿Se va a comer algo otro más? Ya quedó full. Este es flaquita, acá él no come mucho. ¿Y usted? No, quedó full, ya con el fresco topó, dice. Así que gracias amigos, amigas, pues por esa gran diferencia, por ese gran amor con nuestra gente, con nuestros niños. Gracias ahí enormemente, agradecido por este amigo que está. Ajá, algunas palabras de agradecimiento ahí para nuestro, para la familia Romero que ha patrocinado este bonito evento. Primeramente sí, verdad, darle gracias a Dios por darle un buen corazón. De patrocinarle lo que es el refrigerio y la piñata del pastel a los niños del Centro de Bienestar Infantil Las Flores.
Gracias y que Dios los bendiga grandemente. Y créanme que los niños están felices con este aporte. Pasan feliz día y que Dios les multiplique todo lo que nos han brindado. ¿Hace cuántos años funciona este centro? Este centro de bienestar infantil tiene de funcionar quizás un aproximado de unos quizás 30 años. 30 años. Pero mi persona tiene de estar laborando aquí ya sobre 6 años y es primera vez que personas así colaboran con el centro y toman en cuenta a estos niños. Ah, qué bueno, mire, qué excelente, qué bueno. Entonces, así que gracias ahí a nuestros amigos, a la familia ahí, Romero, por ser parte, pues, de que estos niños puedan sonreír y puedan estar tranquilos este día. Muchísimas gracias a ustedes también por esa gran labor que hacen. Que Dios Todopoderoso, pues, las bendiga y que les siga ayudando, pues, para poder educar a nuestros niños. Y aquí está el pastelito, mire, si es que este pastelito está de lujo. Así, ahí puede ver usted, mire, ahí está, feliz día del niño, dice, día del niño, mire, personalizado, exclusivamente para nuestros niños de acá, de la colonia Las Flores. Así que gracias ahí a cada uno de ustedes, amigos, amigas, que siempre, hola. De agregar también, ¿verdad?, unas palabras más de que gracias a usted, se ha dado posible, ¿verdad?, esta ayuda con los niños. Porque sin usted esto no hubiera llegado a más, este día no se le estuviera celebrando así. Así que muchísimas gracias a usted por tener también estas buenas amistades, ¿verdad? Que nos ayuden y que Dios los bendiga siempre. No, estamos a la orden, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, definitivamente. Recuerde que esto es gracias a nuestro Dios Todopoderoso y a nuestros amigos, pues a nuestros amigos, que hay que decirlo, ¿verdad? Que con esa gran generosidad, con ese sacrificio que lo hacen, ¿verdad? Sabemos, a veces allá con tantos problemas, sabemos la situación difícil que se vive, pero aún así, pues nuestros amigos, nuestras amigas siempre apartan algo de lo que Dios les da. Así que Dios se los multiplique inmensamente, grandemente a cada uno de ustedes. Yo sé que son cantidades de amigos, amigas, que día a día pues hacen diferentes donaciones, diferentes patrocinios. A veces uno hasta con pena, pues, porque no crean, hay que tener cara para hay que tener cara para pedir, va. Con que no tiene cara otro para andar haciendo otras babosadas, pues no vamos a tener cara nosotros para pedir. Pero sí, yo sé que es la voluntad de ustedes, ¿verdad? Yo sinceramente a veces le digo a los chelos, mirá, ya se me hizo cara dura, ya perdí la vergüenza. Así que Gloria, Elizabeth Flores Pinedo, un fuerte abrazo, mi querida amiga. Siempre en nuestras oraciones, que Dios Todopoderoso sane ese cuerpo totalmente. José Oscar Sorto, Fátima Nolasco, Delmi Argueta, Catalino Amaya, Mila Velázquez, Verónica Romero, saludes, qué bonito, amigo, dice, para los niños. Ernesto Rodríguez, Carlos Corea Lazo, Santos Romero, Marta Pereira, y feliz día del niño. Sí, que todos somos niños, todos llevamos un niño dentro. ¿A quién no va a decir que no se le salen sus niñadas de vez en cuando? Todos somos niños, que mire, eso de ser niño, eso es. Catalino Amaya, un fuerte abrazo, pastor, Dios me lo bendiga. Delmi Argueta, Fátima Nolasco, ¿quién de nosotros pues no hace una niñada un día? Así que él es el niño que llevamos dentro, ¿verdad? Freddy Álvarez, Marina Díaz, Ángela González, un fuerte abrazo, Angelita González. Vamos a aprovechar este día también para saludar a Abelino, a nuestro querido Abelino, que el día de ayer estuvo de manteles largo. Un fuerte abrazo, Abelino, acá desde San Francisco Gotera, de tu tierra aquí, el embajador, deseándote como siempre muchas bendiciones a ti, a tu esposa, a tus hijas, que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien, así como también a todos nuestros amigos, amigas, pues que cumplieron años, que están cumpliendo años, que Dios Todopoderoso me lo llene de mucha salud, de muchas bendiciones. Y adelante, vamos ahora a darle la piñata. Eso, vamos a reventar esa piñata, pues vamos a ver quién se anima. Piñata, vamos, piñata. Ya le voy a dar yo también. Así que gracias, amigos, amigas, ahí enormemente agradecido, pues en nombre, pues, de este servidor, ¿verdad? Por esa gran bendición que nos hacen llegar. Dios Todopoderoso, pues, lo llene de mucha sabiduría.
Y gracias por estar. Rosalina Guevara, un fuerte abrazo, Rosalina. Gracias a ustedes, mi querida gente, hermosa, bella, mi bendita diáspora que hace grande nuestra patria. Agradecido enormemente con la diáspora, pues que son los que día a día están haciendo el aporte, a veces, muchas veces con un gran sacrificio que lo hacen. Gracias en el nombre, pues, de nuestra comunidad, en el nombre de Dios, se les agradece infinitamente. Así que muchas bendiciones, mi gente. Gracias a cada uno de ustedes, amigos, amigas, pues también queremos aprovechar, pues, el espacio para mandar nuestras condolencias a la familia, Prudencio, ahí en, bueno, el día de ayer, pues, enterraron a doña Rosalina, y este día ha fallecido también la señora Cándida Prudencio. Doña Cándida Prudencio vivía ahí en la zona de San José, de La Cantera, así que nuestras condolencias ahí para su esposo, para Atilio Prudencio, que es familia de doña Rosalina, ¿verdad? Y ahora, desgraciadamente, pues falleció doña Cándida Prudencio. Así que nuestro sentido pésame, nuestras muestras de condolencia ahí a la familia, ahí a nuestro querido Atilio Prudencio, ahí en la comunidad de La Cantera. Así que, amigos, continuando aquí con el programa, pues ahora vamos con todo ahí, a la piñata, ¿verdad? A reventar esa piñata. Vamos a ver quién es el que se va a animar. Así que gracias. Mira, ahí están los niños. Qué bonito se ven los niños ahí, miren. Qué bonito. Una sonrisa, sonría. Gracias. Ya sabes, pues, que estamos bajo el patrocinio ahí de Yasmín y Kimberly, ahí en la zona de Los Ángeles, San Francisco, ahí en San Francisco, California, mejor dicho. Muchísimas gracias por hacer posible, pues, que nuestros niños, nuestras niñas, pues, tengan un festejo este día. Así que vamos a ver quién es el que se va a animar a pegarle. Así que saludes a mi gente, a usted que nos sintoniza ahí. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones ahí a mi querida Norma Elizabeth. Un fuerte abrazo. Ahí muchos besos ahí para ustedes allá que nos están viendo allá en la zona de Washington, de Maryland, de California. Ahí está el primero, tópela. A tópela. Tópela, dele mecha. Eso. Jodido. Dele, vuélcale, zámpele con ganas, atasque de que hay lodo, tópela, ya no puede el palo, pues, es más grande el palo que él. Así que miren, qué bonito se ven los niños ahí disfrutando, qué bonito, gracias ahí a mis queridos amigos, a la familia Romero, muchísimas gracias por ser parte de este patrocinio. Ahí un fuerte abrazo a mis amigos también allá a la zona de Canadá. Tópela, eso, este es el año bravo, este es el año, cuidado ahí el niño, esté pendiente usted ahí de los niños que no se, se encachimbó, te van a golpear, agárrelo. Ay, el niño,
Tópela, tópela. Vaya, pura madera gruesa. Vaya, sigue, sigue, que todo. Mire. Tópela, tópela. Esta mujer es más fuerte que los chipotes. Atásquese, atásquese. Ahí déjenlo, solo que no se. Tópela, tópela, tópela. Vaya. Ahí. A todas, vaya. Así no de. Tópela. Jodido, hoy sí. Ahí déjelo. Que no se arranque mucho, que lo pueden golpear. Uy, cuídate, papá. Ahí. Se va a hacer terrible, va. Ese va a ser terrible, ya trae lo que chiquito. Aquí, mira. Hay otro. No, me va a tocar reventar la mía, a ver cómo vamos. Tópela, tópela. Las hipotas y le cayeron bien los panes, ve. Ahí estamos, uy, uy, uy. Así que aquí estamos celebrando el Día Internacional del Niño. Muchas bendiciones, muchas felicidades a todos nuestros niños, a nuestra niñez. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones a todos los niños de nuestra república, a nuestros niños allá en la bendita diáspora en los Estados Unidos. Muchas bendiciones a mi gente hermosa, bella, que es posible llevar estos bonitos eventos. Gracias, gracias al patrocinio ahí de Kimberly y Yasmin allá en San Francisco, California. Muchas bendiciones, muy amable. Vaya, ¿quién falta? ¿Quién falta? Vaya, ¿quiénes faltan ahí? ¿Quiénes no le han dado? ¿Que le ven? ¿Que no le han dado? ¿Que le ven? Dale fuerte, fuerte, fuerte. ¡Tópela! ¡Tópela! Hoy sí, ¿eh? Hoy sí se encachimbó. Yo creo que a piñata esta, a ser de cemento, quizás. Nadie la va a poner. Así que saludes ahí a Leticia Hernández, a José Benítez, a Teresita Velázquez. Saludes, Teresita, Melanie, Hanely González, a Almi Blanco, a Juanita Medrano, a Ide Díaz. Recuerden que estamos celebrando el Día Internacional del Niño acá en la colonia Las Flores. Así que muchísimas gracias. Estamos en el Centro de Bienestar Infantil. Centro de Bienestar Infantil, CBI, pues, y dice que en muchos años, pues primera vez, pues que lo festejan a los niños. Así que gracias a nuestros amigos allá en los Estados Unidos que han hecho posible este bonito evento allá en raza pesada, la bendita diáspora que hace grande nuestra patria. Gracias, gracias por esa enorme generosidad. Freddy Torres dice, felicidades a todos los niños cemiteros. Gracias, gracias a mi Freddy, un fuerte abrazo para ti. Carmen Flores de Guzmán. Sosa Pati, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Así que gracias, gracias, mi gente. Aquí estamos. ¡Hoy sí! Hey. Yo creo que le van a reventar primero la cabeza a este chelito, que te jodido. Te jodido va a ser terrible, ¿no? El terror de las flores. Pues ya, dale bien. ¡Vaya! Ya se empezó a despegar. Mejor el garrote se quebró y no la piñata. Vaya, hoy sí, va la. Cuidado ahí, papá, cuidado. Bueno, vamos a ir. Ahí hay niño, cuidado, niño ese. Espérate. Ahí está terror, de terror. Ahí está terror.
Ay, Dios. La piñata. Vaya, vaya, dale. Dale, dale. Vaya, vamos a ver, es cierto. Vamos. ¡Uy, uy! No, hombre, viejo, te ganó la piñata, te ganó el payaso. Uy, va. Vaya, vení, 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 yo. Ni yo la pude. Gracias, Bessy, por mí es que andaba peleando este jodido hombre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cansancio! ¡Qué jodido! Apárteme los míos, ya voy a pasar pasando, ya vamos a pasar pidiendo la cuchilla ahí. Nunca en mi vida había reventado una piñata yo. Es que a mí nunca me dieron el cumpleaños, así que ya ves, ahí está el niño que llevamos dentro. Ya ves, ¿se dan cuenta? Todos tenemos un niño dentro. Ahí acaba de salir el mío. ¡Wow! Así que qué bonito se ve aquí, miren, en este bonito evento que estamos haciendo por cortesía de nuestros amigos. Así que definitivamente muy agradecidos ahí con nuestro querido amigo, con él, su esposa, sus hijos, sus hijas, Kimberly, Yasmín. Gracias por hacer que estos niños, pues, que este niño haya disfrutado. Muy amables, definitivamente. Son detalles tan bellos, tan lindos. Dios Todopoderoso se los pague definitivamente por ese gran gesto que han tenido con nuestros niños, con nuestras niñas. Así que muchas bendiciones a usted, amigo y amiga, que pues ha venido, que en la distancia nos está acompañando. Que Dios Todopoderoso los guarde, los cuide, los proteja. Yo por acá me voy a ir dejando porque hay otro evento a las 10 de la mañana ahí en el Kinder. Primero Dios, si me dan permiso de poder pasar, vamos a transmitir otro ratito. Así que gracias nuevamente por la cortesía, por el patrocinio de Yasmín, de Kimberly, allá a San Francisco, California, a la familia Romero. Muchísimas gracias. Que Dios Todopoderoso se los pague, se los multiplique. Y un fuerte saludo a usted, a sus niños, a sus niñas allá, a mi bendita diáspora. Porque hoy estamos celebrando el Día Internacional del Niño. Desde la capital de las semillas de San Francisco Gotera, pues les enviamos muchas bendiciones a todos nuestros niños, nuestras niñas, allá en Estados Unidos, en Canadá, acá en nuestra República y hasta donde nos ven. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Desafortunadamente, pues no nos vamos a quedar por el pastel porque tenemos otro evento y ya estamos sobre tiempo. Pero de igual manera, pues gracias a ustedes también que la distancia nos ha acompañado. Jenny Guadalupe Romero, a Marta Guardado, Melani Yaneli González, Teresa Velázquez, Wendy Iglesia, Sosa Pati, José Benítez, Leticia Hernández, Freddy Torres, Luisa María Umaña, Dago Morazán, Luis Hidalgo, Rosita Martínez, Somoza ahí, un fuerte abrazo. Glenda Romero de Martes, allá nuestra 5x4, ahí la líder acá de la Colonia Las Flores. Muchísimas bendiciones. Douglas Amaya Torres, José Freddy Guevara Blanco, Milagro Argueta, Carmen Flores de Guzmán, Rosita Martina, gracias.
Dios guarde y proteja a todos los niños del mundo, dice nuestra querida Rosita Martínez, Somoza Iris, ya bonito. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones ahí también a mi querida Norma Elizabeth, cuídense mucho, que Dios Todopoderoso me lo guarde, me lo cuide, lo proteja. Un saludo también especial a mis hijos, a mis hijas, a mis nietecitas, que por celebrar el Día del Niño, pues, y a todos los hijos, las hijas, las nietas, los nietos de mis amigos, de mis amigas, muchas bendiciones en este Día Internacional del Niño.